Bienvenidos supervivientes, bienvenidos al Alfa 15 del amigo Paco. A la Paco le ha costado volver bastante, le ha costado bastante porque ha costado que saliera esto. Ya sé que estaba... podía descargar la versión así inestable del Alfa 15 para probarla y tal, pero no quise hacerlo. No quise hacerlo, preferí esperar a una versión más estable, entre comillas, más stable. ¿Por qué digo entre comillas? Porque ya sabéis que siempre que sale una nueva versión empiezan a haber bugs a montones. Vale, os digo, he empezado aquí en un mapa random. Hay aquí un oso que me voy a alejar de él porque ya me está mirando. Ya me está mirando. Y mientras me alejo como el que no quiere la cosa, así de forma despistada, voy a ir explicando un poquito de que yo todavía no la he probado. La estoy probando directamente mientras grabo. Veo que las carreteras son nuevas. Esta carretera, este tipo de carretera yo nunca la había visto. Nunca había visto estas texturas, la verdad. Esto para mí es nuevo. Entonces, hay muchas cosas que no sé. Ni sé las novedades, ni sé nada. No he querido mirar nada, me gusta ir descubriendo. Y me gusta que la gente vaya descubriendo conmigo. O como la mayoría de vosotros ya habéis visto en otros canales, seguramente. Estos canales que son tan seguidos, ya habréis visto un montón de cosas. Ya habréis visto un montonazo, o sea, ya sabréis todo, la gran mayoría de las cosas. El agua, qué rara, ¿no? Se ve. ¿Soy yo? Me parece que el agua está rara. Lo tengo puesto en calidades buenas, ¿eh? Lo tengo puesto en ultra todo, pero... este agua lo veo raro yo. Estas aguas las veo yo un poco raras. Estas texturas las veo yo extrañas. Las veo extrañas, ¿eh? Y eso está ahí como... este bicho se ha bugueado ahí. Y no le puedo pegar porque está el gil del oso. Mira, ya hay otro zombie. Y por aquí había otro. Bueno, pues voy a explorar un poquito, ¿no? Voy a explorar un poquito con Paco. Veo que el popping, ya van saliendo las cosas. Bueno, está puesto que está bastante lejano. Ahora veo que las lejanías, pues estupendo, ¿no? Mira las islas y todo, estupendo. Pero el agua la veo yo rara, ¿eh? El agua no me termina a mí de convencer. Vale, que ahora... Vale, nada, nada. Estoy haciendo pruebas. El agua la veo un poco extraña. La veo un poco rara, ¿eh? Un poco rara. Y os puedo enseñar a ver cómo están las calidades. Lo podemos mirar entre todos. Ultra, 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 esto alto. Está alto porque ya no se puede poner más. Vale, aquí ya me diréis, mirad esto fijamente. Seguramente vosotros sabéis más que yo, ¿eh? Leches, no sacas ahí en medio. Si alguno me dice, no, pues mira, sube esto, pon esto y pon esto así y aún lo verás mejor, decídmelo y me haréis un favor, ¿vale? Pues nada, amigo Paco que está más delgado que antes, ahora lo veréis, se ha quedado muy delgado, se ha quitado la barba. Amigo Paco, le quité yo la barba, ¿eh? Amiga zombie, la primera zombie que me encuentro yo en esta nueva alfa. Tengo un palo que esto de hacer pupa no hará mucho, ¿no? No se aparte así, a ver. No me aparte de esa manera, no me sea así. Bueno, ahora ya por lo menos nos arrastran hacia atrás. Bien. Vale. Ya por lo menos cuando caen no hacen el... como si alguien la arrastrara hacia atrás, que eso era muy feo. Vale, ya he encontrado la primera mejora. Primera mejora. Y ahora pues simplemente investigar estos bosques, estos prados. Ya sabéis las cosas que hay en 7 Days. En 7 Days se vendéis muchos juegos. Y cuanto más 7 Days, pues más ganáis, ¿no? Más ganéis. Mira, aquí hay un coche medio flotando. Bueno, estas cosas siguen ocurriendo. Es normal. Todavía no es versión completa, pero es curioso que un juego que no está en su versión más completa... ¿Y por qué no hago más flechas a todo esto? Como que no está en su versión más completa, ya se vende incluso en formato físico en PlayStation 4. Esto ya lo dije la otra vez. Me sorprende muchísimo, ¿eh? No sé, PlayStation está haciendo cosas muy raras. Está haciendo cosas raras. Ya lo del No Man's Sky ya no hablaré más, porque ya es muy raro. ¿Y esto qué? Esto es la sabana. La sabana, pero aquí... A ver, los calores siguen estando igual. Mira al Paco, qué delgado. ¡Se ha quedado en los huesos! Eso lleva tanto tiempo el hombre sin hacer nada. Sí, seguimos con el tema de temperaturas, vale. Se ha quedado los huesos el amigo Paco, ¿eh? ¿Lo estáis viendo? Se ha quedado los huesos. Se ha quedado Paquillo el huesecillos. Paco el flaco. Se me acaba de ocurrir esa tontería. Es Paco el flaco. Qué rabia me dan los nerviosos. Estos siguen estando. Estos tendrían que ser eliminados. Porque me ponen muy nervioso. ¿Ves? Porque aquí me pone... Ese se está acercando peligrosamente, me da miedo. ¿Se ha muerto de pie? No, vale, no se mueren de pie. Veremos a ver si todavía... ¿Eso qué es? ¿Qué he encontrado yo? Ah, para farm... ¡Ah!
porque ahora podemos ser granjeros. Vale, bueno, ya podíamos ser granjeros antes. A ver, lo digo como si fuera una novedad. Novedad tampoco es. No sé, no sé, tengo que ir investigando. Tengo que ir investigando, pero lo primero, está cayendo la noche, amigo Paco. Acuérdate que estás en 7 Days, no estás en otros juegos tipo Miscreated, ni H1, Z1, que los zombies están toda igual, que sea de día o sea de noche. Qué bonito el paisaje, ¿no? Me agrada, estas lejanías me gustan, me agradan. Pero seguramente empezará a hacer un popping y a lo mismo aparece aquí una ciudad. No me sorprendería nada, ¿eh? No me sorprendería nada, porque ya están haciendo el popping, el popping. Me parece que se llamaba popping, ahora no me acuerdo yo bien. Y lo mejor, sí, ¿ves? Van apareciendo cosas. ¿Ves? ¿Ves? Se ve la lejanía, eso muy bien, pero yo creo que hay que ponerlo más lejano para que salgan las cosas desde más lejos incluso. O sea, el PC que llevo tiene potencia para hacer eso y más. Pero bueno, ya me diréis algún consejillo en configuraciones. Mira, sube esto, pon esto, quita esto. No me seas estúpido, pon esto aquí, pon esto allí. Registra rápido el coche, que viene una enfermera loca. No te va a dar tiempo. No te va a dar tiempo. Sí, te da tiempo. Te da tiempo porque la mujer va pues como coja, ¿no? Va medio coja. Va extraña. Va extraña, tengo que hacer más flechas, ya verás. Aquí hay una farola, verás cómo... ¿Veis? ¿Veis lo que digo? Ya aparecen edificios. Ah, hay que mirar lo de las lejanías. Hay que mirar eso, ¿eh? Mejora eso, tienes que mejorar eso. Mira, ¿ves? ¿Ves? ¿Qué he dicho yo antes? Esto ya me lo suponía yo. Esto lo veía venir, todo se ve así muy bien de lejos. Pero no estás viendo todo. No lo estás viendo todo. Mira, me acabo de encontrar. Me acabo de encontrar esto. Que no sé para qué, pero bueno, no sé. Uy, 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 ese cartel. Uy, ese cartel. Qué bonito, ¿no? Bonito el cartel, ¿no? Por cierto, tienes Ah, esto es... Ah, semillas de aloe vera. Vale. Ahora caigo. Ahora caigo contigo. Vale, esto... Mira, ahora por el drop. Vamos a hacer el scrap 123. No está mal, porque quiero hacer un... Una maza de metal, ¿no? Esta arma que llevo yo aquí encima, pues a Paco no le viene tampoco muy bien, ¿eh? Las cosas como sean. Entonces, vamos a esperar a que termine esto mientras investigue un poco este pueblucho. Este pueblucho que tiene una iglesia. ¡Esa iglesia es nueva! ¡Ese edificio es nuevo! ¿Y por qué no te haces flechas también, amiguete? ¿Sabes que no tienes flechas? Hazte todas las que puedas. Todas las que puedas. Gástalo todo. Gástalo todo porque así no podemos ir. O sea, yo así no puedo entrar en un pueblo. Pero sí me puedo meter en una casa así de estranquis. Yo creo que si hago así no me ven. Vamos a ver qué tal funciona el sigilo en estos momentos, en esta nueva actualización. El sigilo. Soy muy sigiloso. Soy esto caca, esto bien, esto bien. Esto bien, lo demás caca. Vale, por ahora nadie me ve. Pero me van a escuchar. Me vais a oír hablar, ya mismo. Ya mismo me vais a escuchar todos bien. Está cerrada. Ni, 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 ni. ¿Me han escuchado? No. No. Vamos con sigilo, con tranquilidad, para entrar aquí en el edificio. Vale. Sí, bueno, ya he empezado a subir niveles cosas, eso está bien. Tendría que hacer una puerta, que eso estaría mejor todavía. Mira, me lo llevo. No estaría mal porque quizá aquí tengas que pasar la noche, ¿eh? Amigo Paquet. Paqui Paco, el Paco Paqui, a lo mismo tienes que quedarte aquí, ¿eh? A ver, Paco Paqui, mira. Tenemos estas cositas nuevas. Está muy bien, está bonito. Estas cositas. Wood Arrow Slit. Yo me acabo de asustar, ¿eh? Porque he escuchado el... Y yo pues como que tengo miedo. Mira, ya me ha saltado un logro. Bueno, ¿ves? Para que veáis que estoy empezando ahora. Me están saltando los logros. Simplemente empecé haciendo las misiones principales que te dan al principio, que son una chorrada, que son una estupidez. Son la estupidez, o sea, ya para quitármelas de en medio. Vamos a ir mirando esto. Esto sí, esto de siempre. Esto me tengo que hacer uno también. Esto es para hacerse el catwalk. Catwalk, ese es el... ¿cómo se llama esto? Leche, la terracilla, ¿no? Una terraza, un mirador. Un mirador, ¿no? Para hacértelos arriba, está bien. Está bien, para hacerte un puente, está muy bien. ¿Esto qué es? Un soporte. Un soporte, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos... Aquí hay gravedad, o sea que eso hay que recordarlo bien. A ver aquí. Vale.
Esto más que nada para que no me vean, ¿eh? Por lo menos que se sumen por ahí, pues que no me vean. Vale. Otra cosa quiero comprobar. ¿Ya puedo pasar por aquí debajo, así? No. Seguimos en las mismas. Esto no... Eso no puede ser. No es justo esto. Eso sería una mejora táctica genial para escapar de los zombies. Pues nada, no. Pues no. Pues no, chavales, no. No puede ser. Bueno, sigue estando las mierdas. Yo no sé para qué dejaron las mierdas puestas. No entiendo yo para qué quiero mierda. No lo entenderé nunca. Pero esto sí. Ahora vas a hacer que te vean, ¿no? Bueno, quizá. Maybe. Bueno, por ahora no te ha visto nadie, ¿no? No. Vale, nadie sabe que estás aquí. Eso es una buena señal, porque cuando caiga la noche empezará la risa. Por cierto, no sé si seguirá ocurriendo, pero antiguamente cuando recogías todo de golpe y le dabas a la R hacías ruido. Ya he hecho ruido. Pues no, he hecho ruido igual, ¿eh? He hecho ruido igual, no sé por dónde están entrando. Pero esto es una... Esto es una tocada de narices, porque yo quiero subir a la planta de arriba. Las plantas de arriba para mí siempre son más seguras. Para mí, para todos son más seguras. Veo que aquí abajo no tengo lo del wellness, no tengo lo de la comida y tal, creo que se puede poner. Hay que mirarlo, ya digo, ya me daréis consejillos. Porque yo ahora mismo estoy empezando de nuevo. Yo cada vez que cojo un alfa, empiezo de nuevo y lo voy descubriendo al paso. Que es como me gusta, no me gusta... Ah, mira, está rompiendo ahí. A mí no me gusta empezar que cojo un juego, me pongo yo a jugarlo y luego explico y voy de listo. No, no me gusta ir de listo en un juego. Lo que no sé... A ver, el tío me ha escuchado. No sé cómo está golpeando la puerta. Parece que le está pegando barrigazos. Mira, ahora mismo va andando. Mira, por ahí hay otro fuera. Se ha cansado. Bueno, de momento se ha cansado. Mira. ¡Uy, madre mía! ¡Todo lo que me venía! ¡Ay, ay, ay! Hay que subir arriba, ¿eh, Paco? Hay que subir arriba. Ay, vamos a tomar un poco de aire. Bueno, parece ser que se han ido. A ver. Sí. Se han cansado, se han ido, he hecho un poquito de tiempo nada más. Y Paco, tienes que subir arriba y esconderte un poco. Vale, veis que tengo una misión. Supongo que ya la conoceréis también, ¿vale? Tengo que localizar a un mercader. No, no puede ser esto, ¿verdad? No, no es justo esto. Injusticia. Esto es muy injusto. Así que va a haber que eliminarlos, eso está claro. Vaya, hombre, no tenían más sitio que darle que a la esquina de la oreja. Le ha rozado la oreja, ya está. ¿Seguirán haciéndose los cadáveres? El de esto de carne. Mira, ya está. Vale. Mira, se ha quedado. Mira, se ha hundido. Está haciendo la avestruz, ¿eh? Está haciendo la avestruz, que lo sepáis. Comida podrida. Bueno, medicinas. Bien. Medicinas bien. Medicinas bonito. Eso bien. Eso está bien. Eso es bien. Ahora se pondrá aquí, ¿no? Vale, bien. Yo quiero pasar. No puedo pasar porque está esta señora muerta. Ahora. Vale, interesante también saber eso. Y sí, se siguen pudriendo, se quedan ahí. Vale, todo es muy interesante. Me parece todo muy impactante. Yo quiero subir arriba. Vale, yo quiero subir arriba y quiero hacer lo que suelo hacer yo siempre, que es destrozarle las escaleras. Aunque con esta herramienta pútrida, esta herramienta recién hecha, recién salida del horno, pues como que me va a costar un poco. Voy a mirar de hacerlo y continuar después de haber hecho esto. Vale, en principio Paco está aquí a salvo. Yo no sé si esta gente ahora escala. No lo sé. No lo sé, pero me va a encantar comprobarlo. Yo me estoy dedicando a actuar como actúo siempre en todo. Mira, no puede ser, esto es increíble. Esto no puede ser, ¿verdad? No me lo puedo creer, ya he encontrado para hacer el crossbow. Está muy bien, para hacer la ballesta, ¿eh? Háblanos en castellano para hacer la ballesta. Necesito uno de estos. Necesito hacer scrap aquí. Necesito este, hacer scrap, no sé.
No, 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 no. Sigue fallando. Esto me da mucha rabia. Sigue fallando que a veces lo quieres poner, piensas que ya lo has puesto y no está puesto. Y eso es una leche. Eso es una leche, porque eso que falle me da mucha rabia. Vale, este hay que ponerlo. Vale. Bueno, ya me da igual que estéis enfadados, porque yo estoy aquí arriba. Es que me da igual. Os podéis poner como queráis poneros, pero yo no os voy a hacer ni caso, porque yo me voy a dedicar a lo mío. Que es dedicarme a encontrar aquí, a hacer un hogar. Lo que no podré hacer es una familia. Ya, pues ya puedes hacer eso. ¿No, verdad? Uy, casi, ¿eh? Se queda ahí subido, pero no. Sigue sin pasar por huecos pequeños. Y mira que Paco ha adelgazado un montón, ¿eh? Pues nada, no hay manera. No hay manera. Aunque ahora sea Paco el flaco, no hay manera para hacer eso. ¿Y qué hay aquí? ¿Mochilas? Yo antes rebusco en la basura. Porque un rebusca porquerías. Y mira, me he encontrado unas gafas. Mira, esto está bien. Hombre, ya mejora esta porquería, ¿eh? Esa porquería lo mejora cualquier cosa. Pero bueno, ya está mejorada. Mira, ya está para subirse arriba. ¡Oh, que tenemos aquí! ¡Oh, qué bien! ¿No, entonces? Me gusta más. Mira, están fuera todos enfadados, ¿eh? Saben que Paco está aquí. Saben que Paco ha venido aquí a ser el rey. El rey de la colina. Y eso no les gusta. Comprobación. ¿Ya puedo coger agua del retrete? No. Aquello se acabó. No, 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 yo no cojo un ñordo. Aquello se acabó. Lo del agua del retrete se acabó. Las botas. Vale, mira. Las botas sí. Y de cowboy. Me interesa más que esto. Vamos a ser sinceros, vamos a ser simples. Eso me interesa más. Esto, fuera, a mí. Esto para mí. Vale, pues creo que esta casa ya no tiene más, ¿no? Ya no tiene más. Quiero que la puerta. Esta casa, que pocas puertas tiene. Bueno, y aquí el lugar más seguro. He roto la escalera porque no sabía que estaba esto, pero aquí ya sabéis. Yo creo que lo hacemos todos. ¿Qué hacemos? ¿El hatch? ¿El hatch? ¿Qué dónde estará el hatch ahora? A ver, con paciencia. Hazte esto también. Nos haremos uno aquí. Hatch, hatch, aquí. Catwalk. Ahora se llama... What? Vale. Vale, me parece muy bien. Ah, dirá clink, 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 clink. No se puede, no se puede. Ya está, ya se puede. Ya ha caído la noche. Oye, ahora es más bonito, ¿no? Ah, no, pero esto... ¡No es esto! ¡No es esto! ¡Te has equivocado! ¡Te has equivocado! ¡Eso no es! ¡Eso no es el Woodhatch! Espérate, ¿dónde está? ¡Te has equivocado! ¡Ah, ah, ah! ¡Nos reiremos todos de ti! Oye, esto... Ah, se puede hacer de... Sí, bueno, esto sí, de concreto. La cama grande de matrimonio, ya ves tú. La forja, que ya se puede hacer de primeras. Ah, pues ya, no te hace falta. Como acá hay que hacer el bellows. Ah, es verdad. Es verdad, el bellows. Oye, ¿dónde está Hatch? A ver. A ver. Ah, que se tiene que hacer de scrap iron. ¿No se puede hacer de madera o qué? Ah. Bueno saberlo esto, tío. Bueno saberlo, ya esto lo puedo hacer. Necesito... Ah, claro, hierro forjado. Necesito por narices. A ver, ya no veo nada. Ya no veo nada. Pues, bueno, luego lo rompo, ¿sabéis? Luego lo rompo, ¿para qué lo voy a romper ahora? Ya está tapando la subida de los locos estos. De los chalaos. Está tapando la subida de los chalaos, o sea que puedo estar tranquilo. Vamos a ver qué hay aquí. Es que no veo nada. No veo nada, María Dolores. Cógete esto, Mariloli. Es que no vemos nada, Mariloli. Entonces así sí. Mira, hay libros. Hay una mochila. Hay... Dime tú por dónde ha entrado el pájaro. Pero este es grande, este es nuevo. Esto es nuevo, esto es novedoso. Ya, ¿sabes qué, tío? Ya, es que estás haciendo el tontín. Estás haciendo el tontín. Espérate, primero haz así. Ahora, lo he puesto así girado. Bueno, da igual. Eso digua, digua, digua. Mete cosas. Esto póntelo. Que así tiene sitio. Esto guárdalo. Esto tienes que ponerlo. Esto déjalo. Esto haz así. Y haz así. Y los tendrás aquí. Y haz así. Y los tienes todos en uno. Tienes una linterna, tío. O sea, estás haciendo el estúpido. Estás haciendo el Philip estúpido. Porque encontraste una linterna al principio. Fuera de cámaras. No lo ha visto nadie. Entonces...
no haga más el estúpido, porque tienes una linterna bien maja. Tienes una linterna que cada vez alumbran mejor, cada vez son más bonitas, está muy bien. ¿Esto lo has mirado? No, si no has mirado nada todavía. Mira, ¿qué es esto? A mí me gusta. ¿Son pantalones? ¿Son pantalones esto? ¿Esto qué? ¿Pero cómo? Ah, que esto es entero, vale. Esto está entera. Vamos a ver cómo queda. Esta tecla no, leches. No, esta. ¡Ay, wow! ¡Qué pinta de paleto de pueblo! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué pinta de paleto! ¡Menudo paletaira que tengo aquí! ¡Paco es un paleto! ¡Es un picoleto paleto! Vale, aquí no hay libros interesantes. No, está lleno de libros, pero no hay ninguno, solo hay hojas. O sea, yo veo muchos libros. Esto me parece muy gracioso. Veo un montón de libros, pero no hay nada. Pero no hay libros. O sea, todo esto es mentira. Son fundas. Son fundas. Son fundas, fundamentos. ¿Qué más tienes para guardar aquí? Guarda esto, guarda esto. Ah, pero si puedes hacer más. ¿Qué tienes? Coal, tío. Quetzalcoatl. Tienes Quetzalcoatl. Esto guárdalo, guárdalo. Esto vas a utilizar. Vas a hacer más flechas. Ahora mismo, además. Ahora mismo, además. Ah, ¿ya no tienes piedras? Sí, tienes piedras, entonces. ¿Qué te falta? Madera. Ah, que funciona también. Bueno. Bueno, ahora funciona también con... Eran... Ahora me estoy yo perdiendo. Yo hay cosas que he olvidado, ¿eh? También se utilizaba madera antes. Yo empiezo a perder la razón aquí. Empiezo a perder el hilo. Empiezo a no estar yo muy, muy, muy bien yo ya, ¿eh? El food. Tienes que comer. No estará mal, ¿eh? Vale. Está bien, has comido. No has comido tampoco tan bien. Antorchas. Tendrías que hacer más antorchas. Pero antorchas no vas a poder hacer. O sí vas a poder hacer. A ver. El candle. Candle era, vale, con el tallow. Antorchas. ¿Qué necesitas? Ah, ¿qué pasa? Que no se pueden hacer. Que no se pueden hacer las antorchas con carbón. O sea, no me lo puedo creer yo esto. ¿Vale? Pues no. Pues vale. ¿Y esto? Un refrigerador grande. Refrigerador pequeño. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Que nos podemos montar aquí una mansión, ¿eh? Una casa bastante interesante. Bueno, ves dejando ya las cosas, ¿no? Así, ves dejando las cosas. Esta será tu guarida. A ver el pueblo, ¿cómo está? Tú has venido por allí, justamente. La gente te está escuchando. Vamos, están como locos abajo deseando pegarte un mordisco, ¿eh? ¿Sabes qué? Haz una puerta también. No está de más, no tienes madera. No tienes madera. No tienes madera de líder. Pero yo creo que con esto puedo conseguir, ¿no? Sí, un poco. Un poco, pero un poco mierda, ¿eh? No puedo conseguir nada más. ¡Vaya porquería! ¡Vaya porcada! Mira, para esto no pique en la casa. Es estúpido. Lo que me gustaría todavía es poder dormir y pasar la noche rápido. Si estás en un sitio protegido, que puedas dormir y tal. Pues no, ellos dicen que... Dicen que para tu prima, que eso no. Ahora veo que dan muchas cosas, mucho scrap. Eso sí, pero supongo... Pero también he visto que el scrap se gasta antes. El scrap se gasta antes. Y tú querías hacerte... Que te estás flipando por lo que veo. No, este no, este hay que aprenderlo. Tiene... Claro, ya no tienes madera. ¡Ya no tienes madera! Vale, pues, Paquiño. Nos acostamos aquí. Y esperamos... Esperamos un poquito, ¿no? Esperamos a que pase la noche. Y nos ponemos así para que se calmen y se tranquilicen. Y ahora, en cuanto empiece el día siguiente, continuamos con la fiesta. ¡Milunquecos! Milunquecos. Hechos a mano con pasta de polímero. Toda clase de muñequitos que también pueden hacerse por encargo. Hace esto, y esto, y esto, y esto, y esto otro, y esto también. Yo ya tengo los míos. Entra en su Facebook y no olvides pedir el tuyo. Más información en descripción del vídeo. ¡Milunquecos! Bueno, parece ser que ya se va a hacer de día, por fin. Y Paco va a ir al mercader. A ver lo de la misión del mercader, porque todavía no lo he visto nunca. He pasado por aquí, he hecho por aquí, pues resulta que era por el caminito de aquí. Pero bueno, yo estaba descubriendo cosas, así que recorreré por aquí en un momento. Y a ver a ese mercader, a ver qué es lo que hay allí. Tenemos flechas, tenemos de todo, tenemos comida, tenemos agua. Tenemos vendas, linterna, medicinas. Y ya se hizo la luz.
Y ahora tengo que romper esto que, vaya, pues es más duro de lo que pensaba. Pues nada, lo rompo y bajo para abajo. Vale, vamos con cuidado. Esta puerta la rompieron. Sí, efectivamente. Esto no lo he mirado, por cierto. Mira, más ropajes. Más ropajes. A ver, yo os he escuchado rompiendo por aquí. Amigone funeral. ¡Olo! ¡Olo! Yo esto no lo había visto, ¿eh? Voy a ser sincero, no lo había visto. Bueno, el trader. El trader. Vamos a ver al trader. A ver qué tiene, a ver qué es. Porque no sé lo que es. ¿Y este cuándo se ha muerto aquí? Ah, y también se puede rebuscar cuando están así. Muy bien, pero no sé cuándo se ha muerto este hombre. Un pollo. Vale, los pollos siguen estando. El zombie que le falta medio cerebro. Allí hay tiendas. Tiendas de las buenas. Vale, allá hay comida. Bien, nada, bien, bien, bien. Este pueblo viene muy bien. Este pueblo viene muy bien. Pero vámonos al trader. A ver qué tiene el trader. Bueno, todas estas texturas también son nuevas. Las estoy viendo ahora, me estoy dando cuenta de que todo esto... Está bien, son texturas nuevas. Texturas así con hierbajos por el suelo. Sucias, como tienen que ser. Está muy, muy bien. Bastante bien logrado. Las iluminaciones también me están gustando bastante. Se le ve distinta, se le ve... Pues más detallado, las iluminaciones. Está muy bien. ¡Oh! ¡Oh! Ahí será donde está el trader. ¡Trader! Hey there, trader. Mira, yo me... ¡Oh, oh, la bandera! ¿Cómo se menea esa bandera? ¡Uy, cómo se mueve! ¡Qué maravilla! Pero esto aquí tiene el tío aquí montado. Esto es una pasada, ¿no? Lo que tiene aquí montado. ¡Trader! ¡Trader! Quiero ser tu amigo, trader. Déjame entrar aquí y vivir contigo. Traitors Joel. ¡Oh, Joel! Full no money back. Quarantine. ¡Oh, oh, 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 oh! Esto es un lugar, pero aquí habrá gente. Hay supervivientes aquí, ¿no? ¿Hola? Ya he hecho la misión. He llegado aquí, pero no veo a nadie. ¿Hello? ¿Hay alguien vivo? ¡Oh! ¡Una persona! La primera vez que Paco se encuentra con otro ser humano desde que llegó el apocalipsis. ¡Oh, Bob! ¡Oh, Bob! ¿Y esto con qué se paga esto? ¿Con 169 de qué? No tengo dineros. With the price. Pero no tengo dinero. Tengo cero. ¿Dónde saco este dinero? ¿Dónde saco yo este dinero? O sea, usted aquí tiene dinero. O sea, dinero. Dinero tengo que tener yo. O sea, usted tiene aquí cosas. Anda, anda. Anda tú, anda tú. ¡Ándale! Pero usted aquí vive muy bien. Yo no puedo vivir aquí con usted. Seguro que sí. Seguro que sí. Estoy mirando las cosas que tiene, ¿eh? Partes mecánicas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, madre mía! Vitaminas. Vitaminas. Tiene el libro, mira el leather. ¡Ay, oh! ¡Oh! ¿De dónde saco el dinero? ¿De dónde saco el dinero? Pronto lo averiguaré, seguro. Pero ¿de dónde saco ese dinero? ¡Ah, qué bien escuchar hablar a una persona! Gracias, Bob. Me alegra ver que no solo sobrevivió Paco. Pensaba que Paco seguiría solo, pero Paco ya tiene amigos. Los avipacos. ¿Esto qué es? ¿Sacamos? ¿Cómo? 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 Es una máquina de venta. ¡Oh! Espérate. A ver. ¿Y esto cómo? ¿Esto qué hago? ¿Se hago así que se lo come o qué hace? ¿Qué quiere decir esto? No, esto no se puede vender. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Yo quiero probar de vender cosas. Yo quiero vender, pero yo quiero. O sea, usted tiene que saber que yo quiero. Que yo quiero vender cosas, pero veo que no sale aquí nada. Bueno, ya iré averiguando. Vending machine renta. ¿Alquiler? Bueno, cuántas cosas, mira. Aquí tienen sus... ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué bonito todo! ¡Qué bien, qué bien! ¿Aquí que se puede alquilar el lugar para vivir aquí o qué? Oigan, oigan, ¿tiene usted aquí esto montado? Esto montado que yo me voy a montar uno igual, ¿eh? Tengo envidia, yo me voy a montar un sitio igual.
Vamos, voy a hacer un mercader yo ahora. Me voy a montar así, me voy a montar en el dólar, como se ha montado usted. Mire, con esto que se puede construir ahora. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Es que me voy a montar así igual, ¿eh? Ya, está cerrado. No sé si le hará mucha gracia que yo lo rompa. Tampoco sé si le hará mucha gracia que esté cogiendo cosas. No, yo las cojo. A lo mejor luego me pega un tiro por la espalda. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira que aquí hay cosas para que el bueno de Paco pueda sobrevivir un buen tiempo, ¿eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esto es la porquería. Bueno, bueno la de cosas que me llevo yo de aquí, ¿eh? Tampoco son cosas increíbles. Mira, esto hace un movimiento un poco... No me gusta este movimiento que hace de los lados, ¿eh? Mejorad eso, por favor, gracias. Gracias, os lo pido yo. Os lo pide Paco y os lo pedimos todos. Mejorad ese pequeño tirón que hace, ¿sabes? No, se hace como un tembleque. Mira. Tienes que verlo, hace como un tembleque. Es como un mínimo tembleque. Yo me doy cuenta, por lo menos. A lo mejor vosotros no, pero yo me estoy dando cuenta. Oye, tú, aquí, pues... Oye, aquí se está muy bien, ¿eh? Mi casa, por cierto, ¿dónde está? Allí. Aquí se está muy bien. Aquí está el lago. Que mira, lo que podría hacer es coger y llenar agua. Bien. Esta bandera es genial. Es genial esto, ¿eh? Pero ahora mismo ya no tenemos más misiones, a no ser que encuentre por ahí, como siempre. Pero bueno, mi casa está allí. Aquí está esto. Me gusta. Me gusta, me gusta y me regusta. Aquí que... No, eso es la luz. No veas cómo alumbra, ¿no? Oye, Bob, pues aquí vives muy bien, tío. Me alegro por ti, Bob. La verdad, vives exageradamente bien. Es fantástico lo bien que vives. Vale, pues ya he visto, o hemos visto, a lo mejor no lo habéis visto tampoco el trader, que parece ser que sí, seguramente si tenéis el juego lo habréis visto seguro, porque es de las primeras misiones que está dando. Es visitar el trader más cerca del lugar, más cercano. Supongo que llegarán muchas sorpresas más. Muchas sorpresas más que iremos viendo aquí junto al amigo Paco. Y recordad, todo esto, ya sabéis que son las aventuras de Paco, son unas aventuras donde es entretenimiento puro y duro, donde todo lo pasaremos bien, donde iré subiendo vídeos más seguido de lo que de costumbre, porque lo que hay que hacer es lo que toca. Y recordad que es un juego lleno de amor y de amistad, que siempre os hará reuniros en familia y disfrutar de las aventuras de Paco con todo el cariño que yo os doy. Y menuda mariconada que acabo de soltar.